Gracias por estar aquí. Bienvenidos, soy Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Nos conocen comúnmente como los dominicos. Y estoy aquí gracias a la invitación y gracias al equipo técnico y humano del magazine En Familia. Estamos desarrollando una serie de capítulos sobre los amigos fuertes de Dios, descubriendo una cosa muy interesante, descubriendo que en esas personas que nosotros llamamos los santos, en realidad hay historias que son profundamente humanas, porque como le decía Dios a una gran santa llamada Catalina, Catalina de Siena, ni el sol era más sol en esa época, ni el agua tenía virtud distinta en ese tiempo. Es decir, son hombres, son mujeres como nosotros, con tentaciones, con dificultades, con búsquedas, con temores, y sin embargo, hombres y mujeres que guiados por Dios y sobre todo llenos de su amor, se han convertido en verdaderos ejemplos de lo que significa una vida humana superior. Son los grandes amigos, amigos de Dios y amigos nuestros. Oye, qué importante que cada uno de nosotros le ponga cuidado a esos amigos personales. ¿No te ha pasado que entre todos los santos hay unos con los que conectas más que con otros? Es apenas natural. Por ejemplo, hablábamos hace unos cuantos programas sobre Pedro, cómo Pedro es el hombre impulsivo, pero a la vez sincero, es espontáneo, pero también se arrepiente, es generoso, pero también se asusta. Es posible que tú sientas que te pareces a Pedro, te identificas con Pedro, haces amistad con Pedro. De eso se trata, amigos fuertes. Hoy vamos a referirnos a un hombre que llevó una vida bastante extraña. En comparación con Mateo o en comparación con algunos otros, la vida de Juan el Bautista es una vida bastante, bastante extraña. Pero yo espero que descubramos que en medio de esa extrañeza también hay algo profundamente familiar, hay algo profundamente cercano que nos une con este hombre. Ante todo, él no nació llamándose Juan el Bautista, él se llamaba simplemente Juan. Su papá era Zacarías y su mamá era Isabel. Zacarías e Isabel eran de edad bastante avanzada cuando por fin llegó el anhelado retoño, cuando por fin llegó Juan. Y probablemente porque sus papás ya eran tan mayores, pues él se educó de un modo más bien extraño. Él vivió la experiencia del desierto y de la soledad. Pero lo que digo que conecta entre Juan el Bautista y nosotros es que Juan el Bautista sentía el mismo fastidio que probablemente tú sientes frente a tantos pecados, frente a tanta corrupción, frente a tanta cosa podrida que hay en este mundo. Y ese fue el trabajo de Juan el Bautista. Realmente el trabajo del Bautista fue mostrar, despertar la conciencia, revelar cuánto nos hemos apartado de Dios para que entendamos que el camino pues tiene que pasar por el arrepentimiento. Yo creo que hoy seguimos necesitando gente como Juan el Bautista, porque es que Juan no se callaba fácilmente. Juan le decía a los políticos, a los militares, a los comerciantes, a las autoridades religiosas, a los saduceos de aquella época, Juan les decía lo que les tenía que decir, pase lo que pase. Podemos decir que Juan era como la conciencia del pueblo. Y por eso digo que Juan no es tan lejano a nosotros, porque nosotros seguramente hemos sentido eso le hace falta a nuestro país, eso le hace falta a mi ciudad, eso le hace falta a mi familia. Pidamos al Señor que esa honestidad tan profunda, tan hermosa, tan edificante de Juan Bautista llegue también a nosotros, que nosotros aprendamos a ser fieles a nuestra conciencia. Estamos cansados de gente que se vende por un plato de lentejas. Necesitamos gente que nos vuelva a predicar dónde están los valores, dónde está el bien, dónde está el mal. Que viva Juan Bautista, ¿sí o no?